correcto. Y si terminaba la jugada rematando al arco, por ejemplo, ¿no? Rematando al arco un buen remate que el arquero la desvía mucho mejor, o si es gol, ¿no? Claro. Algunas veces el arquero también la recibe y puede salir un contragolpe, pero estás ya con una posición absolutamente diferente a cuando perdés la pelota en ataque. Ahora, ¿no? Profe, ahí, esa ubicación, en esa máxima que dice el profesor Carlos, que se ha escuchado desde el fútbol amateur, ¿no? Tenés, sí, que terminarla, se dice, así, ¿no? Es, así es. Está tan interiorizada y tan machacada por los directores técnicos que a veces los jugadores, yo los siento muy presionados para presura, terminar como sea. Me quedo, sí, ahí y la tengo que mandar al arco. Bueno, el bueno, otro día, para que te corto, Marcelo, el otro día en la Copa Libertadores, tiene una jugada así Roberto Carlos Fernández contra el Palmeiras, que le llega a él desde un córner, y él en vez de rematar, engancha uno, engancha dos, abre, lo pilla Uceda y gol. Eso para mí fue la conclusión de la inteligencia de Roberto, porque la terminó, pero la terminó bien, no se apuró, no se fatigó, sí, no remató como tenía que rematar. Claro, el tema es que sin una de esas enganches la pierde. Claro, el tema es que también, ¿no? Claro. Hay una cuestión aquí, que es el poco cariño, si se quiere, que ayer lo hablábamos, a las transiciones. Pareciera que cuanto antes lleguemos al arco, y pareciera que no importa el cómo. Y también es ahí cuando vos cometés los errores también, ¿no? Entonces, sí, es un tema también. O sea, no, también, siempre es. Y también es importante que tus compañeros sepan que el que tiene la pelota, qué es lo que va a hacer. Claro. Vos recién hablabas de Roberto Carlos, sí, que enganchó. Dos veces. Sí. Pero vos ponele, mirá, si vos tenés un 9 en el área que dice, ahí va a tirar el centro, pica. Bueno, y se queda. Lo que vos decís, a eso le tomó, entre Pato y Roberto Carlos, le tomó casi 3 meses. Sí, es verdad. Porque en el partido con Always Ready, creo que fue en el Alto, por fin le entendió que lo que él quería, Pato, era arrastrar marca y que él meta y se haga la claro, la y te digo, y en la selección, capaz que no se llegaron a entender nunca como hubiésemos querido todos, Roberto, sí, Carlos y Arce, por ejemplo. Uh-huh. Y era como, sí, que Arce la posición de Arce lo terminaba frenando a Roberto, sí, Carlos, y no podía ir como va en Bolívar y como lo vemos. Ahora, ¿qué pasa cuando, en estas situaciones, por ejemplo, se genera, vamos a sacarlo a Ronnie Fernández de la ecuación? Vamos a sacarlo a Ronnie Fernández porque deciden darle descanso, porque no quiero ponerle una lesión en la ecuación, pues ¿para qué? Vamos a sacarlo a Ronnie Fernández. Si ustedes se fijan, Bolívar no tiene goles de goleadores, solo Ronnie Fernández. No tiene como el caso de Diestrón que tiene 2, o como el caso de Palomo que tiene 2. Lo tiene solo a Ronnie Fernández. Lo sacamos a Ronnie Fernández de la ecuación. Seguimos con la misma generación, con la cantidad de remate y toda la cuestión. De los 20 hizo 7. 7. Claro. Hay 13 goles más. Que son los otros 8 jugadores que usted menciona. Ahí está la tranquilidad de Bolívar. Tiene variante. Tiene variante. Ahora, vamos a la otra entonces. Saquémoslo a Gilbert de la ecuación. De Palmaflor. La misma cantidad de remates, la misma cantidad de chances creadas, etcétera, etcétera. Sin ese delantero, ¿terminan la misma cantidad de goles, profe? No creo. Gilbert tiene... No creo. 6 goles. Es que no tiene otro referente, Palmaflor tampoco. Es que no. O sea, que está porque Cañete, tiene 5, pero claro. Pero no tiene la misma particularidad. Sí. Tenés a Pizano, que a veces como que se mete al área, de falso 9 y demás. Digamos, cuando no estaba Gilbert, sobre todo al principio, ¿te acordás que no estaba bien físicamente y no empezó siendo titular? Y entraba al segundo tiempo, metía. Entraba al segundo tiempo y metía, y ahora es titular indiscutible. No tiene otro referente de área. ¿Le pasó alguna vez, profe, tener un equipo que genere la cantidad de chances que usted quería, digamos, o sea, que lo dejaba contento en cuanto al juego, la generación, pero no la metían? Sí. Con Real Santa Cruz me había pasado también. Es verdad. Mira, sí, Real jugaba bien. ¿Y qué pasa ahí, profe? ¿Cómo se resuelve eso? ¿No lo pudo resolver usted? No. Y bueno, pero eso es, vos decís, es por eso que uno sigue, porque vos ves que el equipo te responde, que el equipo tiene, y vos pensás, en algún momento vamos a tener que ganar, che. Ese es la... Es como ese aplausito, ya va a entrar. Esa es la clave en la conferencia de prensa, donde le pregunta, ¿qué opina que otra vez no ganó? No, estamos contentos porque hemos generado ocasiones. Claro, pero vos... Digo Sports.